de la loma. Ya que vamos a presentarlo porque estábamos hablando de él, ustedes lo escucharon recién en la apertura del programa, decía que tuvo la dicha de nacer en el seno de una familia vinculada estrechamente con la música, se crió entre músicos, acordeonistas, guitarristas, cantores de todo tipo, hombres de la cultura popular entrerriana, después se emigró, recorrió muchos lugares con estos ritmos, llevándolos a donde iba, y ahora vuelve para reencontrarse con el público, con su gente, y con esta agrupación que se renueva, tan particular y tan sólida que ahora vamos a escuchar. Decía que desde chiquito él estuvo vinculado con esta música, con estos ritmos, que me contó recién que estuvo de novio con una chamarrita. Francisco Cuestas. Soy panza verde, señores, y aquí me pongo a cantar. Traigo un chiflido entrerriano que me prestó el cardenal. Soy panza verde, señores,
iglesia se estremece, la calandria comenzó, imita un tordo chaqueño que de lejos le silbó. Tanto toco la guitarra como canto el chamamé, mi novia en la chamarrita, con ella me casaré, con ella me casaré. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Cristian, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Mirá, sin saberlo, se coincidió la visita con para, no, para no coincidió, celebra. Sabíamos, porque era... sabíamos que después ahí la seguimos. Había asado, torta, claro. Y todo eso. Qué lindo esto. Este tema te lo compuso tu papá para vos. Exactamente, cuando estaba por empezar la escuela primaria, me regala una libretita que yo me gustaba porque tenía un caballo. Uh-huh. Y yo todavía no sabía escribir, entonces le pedí que él me ponga algo. Y puso: tanto toco la guitarra como canto el chamamé, mi novia es la chamarrita, con ella me casaré. Y ya continuó, no paró, y eso se transformó después en una canción que grabaron los hermanos Cuestas en aquel disco que se llamó Los 10 años de los hermanos Cuestas, y donde yo, de guricito, cantaba la canción de Jorge Méndez, Ya no preguntes más. La ¿quién le pondrá el pista? ¿Quién? Yo era el nenito ese. Sí, claro. Entonces ahora la grabamos, que ya largamos un adelanto, porque era rendirle un poco un homenaje a mi papá, que estaba ahí atento mirándonos. ¿Sí? ¿Cómo está, viejo? A los dos andan bien. ¿Sí? Bien. Bueno, mi papá ha transitado por algunos problemitas, pero gracias a Dios está bien y, uh-huh, y bueno, y siempre atento a lo que hacemos. Seguro, siguiendo de cerca, sí, controlando todo, sí. Seguro, como debe ser. Le mandamos un saludo para Néstor. Y la incorporación de ella, yo no la conocía, la he visto actuar, pero no la había visto aquí en vivo con nosotros. Y la verdad que me sorprende, impresionante. Y Karen, bueno, también fue algo increíble esto de las redes sociales hace un par de años. Sus ídolos, los hermanos Cuestas, y a través del Facebook se conectó con mi viejo, después le invita a la fiesta del Chupín en Diamante, y ahí nosotros íbamos a cantar, y le invita al escenario, y yo creí que era para cantar. Hicimos una canción y empezó a chiflar, y me quedé sorprendido. Pasó un tiempo, y nos invitan a la peña de Murphy, uh-huh, en Telefe, y querían hacer un homenaje a los hermanos Cuestas. Y yo me acordé de ella y la invité porque dije, bueno, claro, ahí la para vi. Hacer el homenaje tenía que, sí, tener los silbidos, ¿no? Y a partir de ese momento ya hemos transitado desde Cosquín hasta el Uruguay, uh-huh, por todos lados. Y no tiene micrófono, ¿puede hablar ella o no? Porque claro, tiene el micrófono para hacer los silbidos, pero no sé si para hablar. Ahí pasa el de mano. Lo interesante es que Karen... a diferencia de mi tío, claro, no aprendió de los pájaros, aprendió de los discos de los hermanos Cuestas, de chiflar escuchándolos, ¿no? Eso le iba a preguntar, ah, si cómo viene, porque no todo el mundo sabe hacer eso, claro. Y lo que pasa que la primera vez que los vi en el escenario, yo tenía 9, 10 años, uh-huh, y para mí era, imagínate, los chiflidos no venían de un hombre, sino de los pájaros, claro, reales, sí, y cuando vi que era un hombre que chiflaba, ahí me encantó. Y empecé a comprar todos los discos de los hermanos Cuestas. Entonces crecí como Francisco, crecí escuchando los hermanos Cuestas. ¿Vos sos de acá? No, yo soy de la provincia de Buenos Aires. Ah, es más. De Bragado, pero la vamos a hacer en la repatriada. Estamos por hacer papeles. Pero qué bárbaro. Así, ¿no?, que aprendí a chiflar a medida que iba escuchando todos los temas de los hermanos Cuestas, aprendí todos los pasos. Bueno, esto engrandece el fenómeno también de los totalmente, Cuestas, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque alguien que como admirador siga su música es impresionante. Y vos sabés que esto que está pasando y que viene pasando... este resurgir de este sonido tan particular de ellos y de ver a Karen a través de los medios, ha hecho que muchos chiquitos empiecen a silbar. Por ejemplo, hay un nene en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, que aprendió a silbar, descubrió, y hablando con su abuelo, que le explicó de los hermanos Cuesta, empezó a conocer un mundo y hoy está cantando chamarrita y chiflando como los pájaros. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! Ajá. ¿Tienes...? Ah, ¿los sobrinos también? No, mis alumnos, porque yo enseño música. Entonces pensé que enseñé a silbar. No, también. Les enseño chamarritas y les enseño a chiflar como los pájaros también. ¿Vos sos profesora de música? Sí, yo soy profesora de música. Ah, mirá, qué completito. ¿Y tienen otro tema donde ella silbe?
Por supuesto. ¿Puede ser? Sí. A ver, ya que estamos y la tenemos acá, y los tenemos, los aprovechamos y seguimos con esta peña de viernes en vivo aquí en la pantalla de Canal 9 Litoral con Francisco Cuestas y su grupo. Qué bueno, se luce, se luce. Sí, sí, por supuesto. Sí, nosotros... O sea, aparte se lleva todos los aplausos. Sí, seguro. Anoche estuvimos en Federación, la Fiesta del Lago, fue una apertura maravillosa y me la querían dejar ahí, ¿eh? La tuvimos que sacar de los tirones. Pero además todos los músicos son muy buenos, sí. El gran Cito Lacombe ahí, como garantía de buena música. Franco Terrarosa en batería, Fabián Verón en bajo, de los Pagos de Zárate, uh-huh. Y acá el paranaense... Enzo Corbalán, que también lo hemos reclutado. Y dale, con Corbalán, no sé, Enzo De Martini. Y el sonidista, también hay que agradecerle. El sonidista es uno de los cuales yo también aprendí desde muy chico, porque él era integrante de Los Chamarriteros, donde yo desde muy chico pude escuchar esa música. Y bueno, Ismael Bejarano con el sonido y todo su equipo nos asiste. También es un gran sostén. La verdad que suena muy bien, ¿eh? Les traje este mate y este termo para que nos tengan de presente en la gira, en la recorrida por ahí con el logo. Viene muy bien, programa. Está. Así. Thank you.
girasol, pero sin gloria, señor, tengo un patio bullanguero donde mateo con amor. Tengo un patio bullanguero donde mateo con amor. Grita el bicho feo. Canta el cardenal. Canta el zorzal. Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor. Los amantes sin